Bienvenidos, esto es el Reporte Gay Latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Destrozan una exposición de fotografías contra la homofobia en París. La exposición de fotografía Las parejas imaginarias de Oliver Chiappa iba a inaugurarse este miércoles en el ayuntamiento de barrio parisino Les Mariés. Un grupo de personas destrozaron partes de las fotografías. Se trata de una exposición contra la homofobia de la que ya hemos hablado anteriormente aquí, donde participaron personalidades como la actriz Eva Longoria, la cantante Lara Fabián y unos conocidos nadadores franceses heterosexuales que compartían una instantánea en la ducha de los más cómplices. Mientras preparaban las fotografías en el exterior del ayuntamiento, un grupo de personas que dicen no pertenecer a ningún tipo de colectivo pasó y destrozó parte de las mismas. Ya han sido detenidos. Se trata de una muestra más de la homofobia extendida en toda Francia, que sigue dejándonos anodadados. Y precisamente razón por la cual esta clase de exposiciones son más necesarias que nunca. Afortunadamente, esta exposición se realizará de todas formas este miércoles y todo lo recaudado irá a enfermos de SIDA y a la asociación SOS Homofobia. Los organizadores del Orgullo de Berlín vetaron la participación del partido de Angela Merkel. El Orgullo berlinés congregó el pasado sábado a cerca de 700.000 personas, según cifras facilitadas por los organizadores en su edición número 35, y en la que destacó notablemente el tinte político de la manifestación debido a la cercanía de las próximas elecciones. De hecho, este año la Unión Cristiano-Demócrata, el partido político de la canciller, no ha recibido la autorización necesaria para poder asistir con su propia carroza al desfile por su negativa a equiparar los beneficios fiscales de las parejas de hecho a la de los matrimonios. El desfile discurrió bajo el lema Acabar con los sermones, con la presencia de 50 carrozas y en la que sonaron proclamas contra la homofobia del gobierno alemán como Unión Cristiano-Demócrata, no gracias, ningún matrimonio homosexual, sino matrimonio para todos, señora Merkel, adiós a los cuentos de hadas o ser votante de la Unión Cristiano-Demócrata tiene cura. Un desfile en el cual participan 700.000 personas es un número nada despreciable para ningún político, por lo cual ha sido un gran llamado de atención para la canciller alemana. Un anuncio para aderezo de ensaladas ha desatado la polémica en Estados Unidos. La organización ultraconservadora One Million Moms, un millón de mamás, ha mostrado su disconformidad y considera que el anuncio publicitario no aporta más que lujuria. El grupo conservador ha criticado severamente al anuncio televisivo en el que un hombre conocido como Sestikal, por la salsa que anuncia y cuya identidad real es el modelo Anderson Davis, queda casi desnudo mientras promociona dicho aderezo de la empresa Kraft. It's not just about how well you roast, but how good you look while roasting. Oh. What's your style? In the mood to show off a little leg? Maybe, like me? You have a signature look. Or perhaps, all natural. Let's get zesty. Además del anuncio en televisión, Kraft ha emprendido su campaña en revistas en las que se puede observar a un hombre acostado en una manta cubriendo sus genitales. Esta publicidad también ha sido criticada por este grupo. Es fácil ver lo que el anuncio está realmente vendiendo. Una persona tiene que mirar de cerca para ver la botella de ensalada que es tan pequeña al lado del modelo, afirma la página web del grupo de madres. Hasta el momento, la empresa Kraft no ha emitido ningún tipo de comunicado a sus consumidores, pero por mi parte me han dado muchas ganas de comer ensalada.
Estas fueron las noticias del reporte Gay Latino del día de hoy. Nosotros nos reencontramos la próxima con más información.